could you change my room to one with a view of the ocean?. podría cambiar mi habitación por una con vista al océano podría cambiar mi habitación por una con vista al océano. initially we had some problems with our computer system but they've been sorted out now. Inicialmente tuvimos algunos problemas con nuestro sistema informático, pero ya se han solucionado. Inicialmente tuvimos algunos problemas con nuestro sistema informático, pero ya se han solucionado. I went back to online chat to talk with a friend of mine. Volví al chat online para hablar con un amigo mío. Volví al chat online para hablar con un amigo mío. I took it for granted that you knew the whole matter. Di por sentado que sabías todo el asunto. Di por sentado que sabías todo el asunto. it is out of the question for you to go to new york this weekend. no es posible que vayas a nueva york este fin de semana no es posible que vayas a nueva york este fin de semana. you can't rely on him these days to do a proper job no se puede confiar en él en estos días para hacer un buen trabajo. No se puede confiar en él en estos días para hacer un buen trabajo. Judging by the swelling, the man must have been bitten by a snake. A juzgar por la hinchazón, el hombre debe haber sido mordido por una serpiente. A juzgar por la hinchazón, el hombre debe haber sido mordido por una serpiente. The first virtue of a painting is to be a feast for the eyes. La primera virtud de una pintura es ser un festín para los ojos. La primera virtud de una pintura es ser un festín para los ojos. Choose from this list the things you'll need on your trip. Elija de esta lista las cosas que necesitará en su viaje. Elija de esta lista las cosas que necesitará en su viaje. I could see that my mother was in a lot of pain. Pude ver que mi madre tenía mucho dolor. Pude ver que mi madre tenía mucho dolor. We need to recognize it in order to strengthen our business activities. Necesito reorganizarlo para fortalecer nuestras actividades comerciales. Necesito reorganizarlo para fortalecer nuestras actividades comerciales. When I went into my office, he was talking with a friend of his. Cuando entré en mi oficina, estaba hablando con un amigo suyo. Cuando entré en mi oficina, estaba hablando con un amigo suyo. I've warned you over and over again not to do it. Te he advertido una y otra vez que no lo hagas. Te he advertido una y otra vez que no lo hagas. The town is supplied with water from a reservoir in the hills. Que abastece de agua de un depósito en las colinas. Que abastece de agua de un depósito en las colinas. The ambulance went out of control and came close to running over a pedestrian. La ambulancia se descontroló y estuvo a punto de atropellar a un peatón. La ambulancia se descontroló y estuvo a punto de atropellar a un peatón. In many parts of the world There is not enough food to meet everyone's needs. En muchas partes del mundo no hay suficiente comida para satisfacer las necesidades de todos. En muchas partes del mundo no hay suficiente comida para satisfacer las necesidades de todos. Someday you will come to realize the importance of saving. Algún día te darás cuenta de la importancia del ahorro. Algún día te darás cuenta de la importancia del ahorro. At any rate, I must finish this work by tomorrow. En cualquier caso, debo terminar este trabajo para mañana. en cualquier caso debo terminar este trabajo para mañana mary claimed that the handbag had been a present from her husband mary afirmó que el bolso había sido un regalo de su marido mary afirmó que el bolso había sido un regalo de su marido Had it not been for your raincoat, I would have been drenched to the skin. Si no fuera por tu impermeable, me habría empapado hasta la piel. Si no fuera por tu impermeable, me habría empapado hasta la piel. To be an interesting person, you have to feed and exercise your mind. Para ser una persona interesante, tienes que alimentar y ejercitar tu mente. Para ser una persona interesante, tienes que alimentar y ejercitar tu mente. The more difficult the questions are, the less likely I'll be able to answer them. Cuanto más difíciles sean las preguntas, menos probable es que pueda responderlas. Cuanto más difíciles sean las preguntas, menos probable es que pueda responderlas. La vista desde lo alto de este edificio era magnífica. La vista desde lo alto de este edificio era magnífica. American films are more popular than those of any other country. Las películas americanas son más populares que las de cualquier otro país. Las películas americanas son más populares que las de cualquier otro país. This is just what I have been looking for so long. Esto es justo lo que he estado buscando durante tanto tiempo. Esto es justo lo que he estado buscando durante tanto tiempo. French is spoken in parts of Italy as well as in France. El francés se habla en partes de Italia y en Francia. El francés se habla en partes de Italia y en Francia. Desde entonces había puesto toda su alma en su trabajo. Desde entonces había puesto toda su alma en su trabajo. he came in and asked for a cup of coffee. vino y pidió una taza de café vino y pidió una taza de café. working part-time at a supermarket i found that some customers were polite whereas others weren't. Trabajando a tiempo parcial en un supermercado, descubrí que algunos clientes eran educados y otros no. Trabajando a tiempo parcial en un supermercado, descubrí que algunos clientes eran educados y otros no. The doctor told Mr. Smith to give up smoking if he wanted to live long. El doctor le dijo al señor Smith que dejara de fumar si quería vivir mucho tiempo. El doctor le dijo al señor Smith que dejara de fumar si quería vivir mucho tiempo. These potato chips are good enough to make you want more. Estas patatas fritas son lo suficientemente buenas para hacer que quieras más. Estas patatas fritas son lo suficientemente buenas para hacer que quieras más. Pronto podremos ir directamente a Nueva York por aire. Pronto podremos ir directamente a Nueva York por aire. It makes little difference to me whether you believe it or not. Me da igual si lo crees o no. Me da igual si lo crees o no. I don't want to put her to even a small inconvenience. No quiero causarle ni un pequeño inconveniente. No quiero causarle ni un pequeño inconveniente. The Wright brothers succeeded in flying an airplane driven by an engine. Los hermanos Wright lograron volar un avión impulsado por un motor. Los hermanos Wright lograron volar un avión impulsado por un motor. I may have seen that film before, but I can hardly remember it. Puede que haya visto esa película antes, pero apenas puedo recordarla. Puede que haya visto esa película antes, pero apenas puedo recordarla. If we read this book, we will be able to understand this country better. Si leemos este libro, podremos entender mejor este país. Si leemos este libro, podremos entender mejor este país. I'd like to know when you can send it out. Me gustaría saber cuando puedes enviarlo. Me gustaría saber cuándo puedes enviarlo. If you want a hotel, look, it's just down there. Si quieres un hotel, mira, está justo ahí abajo. Si quieres un hotel, mira, está justo ahí abajo. This stone was so heavy that I could not lift it. Esta piedra era tan pesada que no podía levantarla. Esta piedra era tan pesada que no podía levantarla. I don't feel like filling out this questionnaire. There are too many items. No tengo ganas de llenar este cuestionario. Hay demasiadas cosas. No tengo ganas de llenar este cuestionario. Hay demasiadas cosas. In this secret code, each number stands for a letter of the alphabet. En este código secreto, cada número representa una letra del alfabeto. En este código secreto, cada número representa una letra del alfabeto. I had my wallet stolen on my way to the office. Me robaron la cartera de camino a la oficina. Me robaron la cartera de camino a la oficina. That's the mindset of a previous time. The current generation doesn't think that way. Esa es la mentalidad de una vez anterior. La generación actual no piensa de esa manera. Esa es la mentalidad de una vez anterior. La generación actual no piensa de esa manera. Un par de guantes de cuero es imprescindible cuando se trabaja con estas máquinas. Un par de guantes de cuero es imprescindible cuando se trabaja con estas máquinas. Tom parecía preocupado por el resultado de un examen de inglés. Tom parecía preocupado por el resultado de un examen de inglés. if it were not for air and water nothing could live si no fuera por el aire y el agua nada podría vivir si no fuera por el aire y el agua nada podría vivir. while well, i understand what you say i can't agree with you. aunque entiendo lo que dices no puedo estar de acuerdo contigo. Aunque entiendo lo que dices, no puedo estar de acuerdo contigo. After the rain had let up a bit, we made a dash for the car. Después de que la lluvia parara un poco, fuimos a buscar el coche. Después de que la lluvia parara un poco, fuimos a buscar el coche. If you had been a little more patient, you would have succeeded. Si hubiera sido un poco más paciente, habrías tenido exito. Si hubiera sido un poco más paciente, habrías tenido exito. Canada is a good place to go if it's your first experience living abroad. Canadá es un buen lugar para ir si es tu primera experiencia en el extranjero. Canadá es un buen lugar para ir si es tu primera experiencia en el extranjero. There is nothing I like so much as the smell of roses. No hay nada que me guste tanto como el olor a rosas. No hay nada que me guste tanto como el olor a rosas. If I had known it, I would have told it to you. Si lo hubiera sabido, te lo hubiera contado. Si lo hubiera sabido, te lo hubiera contado. Paul makes it a rule not to be late for his appointments. Paul tiene como regla no llegar tarde a sus citas. Paul tiene como regla no llegar tarde a sus citas. In the absence of a better idea, I had to choose this method. A falta de una mejor idea, tuve que elegir este método. A falta de una mejor idea, tuve que elegir este método. El baño no estaba lo suficientemente caliente y no pude disfrutarlo. El baño no estaba lo suficientemente caliente y no pude disfrutarlo. la señora que está hablando con ese chico es su maestra la señora que está hablando con ese chico es su maestra i don't think i'll be able to hold in my anger any longer no creo que pueda contener mi ira por más tiempo. No creo que pueda contener mi ira por más tiempo. De estas dos opiniones, prefiero la segunda a la primera. De estas dos opiniones, prefiero la segunda a la primera. I can't think of the right words with which to express my thanks. No se me ocurren las palabras adecuadas para expresar mi agradecimiento. No se me ocurren las palabras adecuadas para expresar mi agradecimiento. If it rains tomorrow, the baseball game will be put off. Si llueve mañana, el partido de béisbol se aplazará. Si llueve mañana, el partido de béisbol se aplazará. It is so good to be able to speak a number of foreign languages. Es tan bueno poder hablar varios idiomas extranjeros. ¿Es tan bueno poder hablar varios idiomas extranjeros? Los periódicos, revistas y noticieros cuentan lo que pasa en el mundo. Los periódicos, revistas y noticieros cuentan lo que pasa en el mundo. the train was held up for two hours on account of the snowstorm. el tren se detuvo durante dos horas a causa de la tormenta de nieve el tren se detuvo durante dos horas a causa de la tormenta de nieve. john studied hard at school while at home he helped his mother with her work. John estudió mucho en la escuela mientras que en casa ayudaba a su madre con su trabajo. John estudió mucho en la escuela mientras que en casa ayudaba a su madre con su trabajo. Chris bought her a present and bravely gave it to her. Chris le trajo un regalo y valientemente se lo dio. Chris le trajo un regalo y valientemente se lo dio. If he had told me the truth, I would have forgiven him. Si me hubiera dicho la verdad, lo habría perdonado. Si me hubiera dicho la verdad, lo habría perdonado. If it had not been for your help, I would have lost the game. Si no hubiera sido por tu ayuda, habría perdido el juego. Si no hubiera sido por tu ayuda, habría perdido el juego. I will have been to Vancouver three times if I go once again this summer. Habré ido tres veces a Vancouver si vuelvo a ir este verano. Habré ido tres veces a Vancouver si vuelvo a ir este verano. Las vacas son más útiles que cualquier otro animal en este país. Las vacas son más útiles que cualquier otro animal en este país. She became scared when she noticed the man following her. Se asustó cuando notó que el hombre la seguía. Se asustó cuando notó que el hombre la seguía. Once you skip a lesson, it's hard to catch up with your classmates. Una vez que te saltas una lección, es difícil ponerse al día con tus compañeros. Una vez que te saltas una lección, es difícil ponerse al día con tus compañeros. If I were to live abroad, I would live in Britain. si fuera a vivir en el extranjero viviría en gran bretaña si fuera a vivir en el extranjero viviría en gran bretaña mi año en áfrica fue una experiencia muy educativa en muchos sentidos Mi año en África fue una experiencia muy educativa en muchos sentidos. Debes mantener este plan en secreto, ya que puede haber algunos cambios todavía. Debes mantener este plan en secreto, ya que puede haber algunos cambios todavía. I'm so dumb. I'm trying to explain things to you that I don't understand myself. Soy tan tonto, intento explicarte cosas que ni yo mismo entiendo. Soy tan tonto, intento explicarte cosas que ni yo mismo entiendo. The plant ranges from the north of Europe to the south La Planta se extiende desde el norte de Europa hasta el sur. La Planta se extiende desde el norte de Europa hasta el sur. The athletes trained hard every day to be at their best for the Summer Olympics. Los atletas entrenaron duro cada día para estar en su mejor momento para las Olimpiadas de verano. Los atletas entrenaron duro cada día para estar en su mejor momento para las Olimpiadas de verano. I knew it's sudden, but this is an important opportunity. Sabía que era repentino, pero esta es una oportunidad importante. Sabía que era repentino, pero esta es una oportunidad importante. Si vas a algún sitio será mejor que se lo digas a tu madre primero. Si vas a algún sitio, será mejor que se lo digas a tu madre primero. Where on earth do you suppose she is going in the dead of night? ¿A dónde crees que va en medio de la noche? ¿A dónde crees que va en medio de la noche? Sorry But can you show me the way to the next village? Lo siento, pero puede mostrarme el camino al siguiente pueblo? Lo siento, pero puede mostrarme el camino al siguiente pueblo? A great many people were opposed to gene therapy in terms of ethics. Mucha gente se oponía a la terapia genética en términos de ética. Mucha gente se oponía a la terapia genética en términos de ética. This is the same pencil that I lost the other day. Este es el mismo lápiz que perdí el otro día. Este es el mismo lápiz que perdí el otro día. El mono entrenado adecuadamente será capaz de hacer muchos trucos. El mono entrenado adecuadamente será capaz de hacer muchos trucos. It was careless of her to leave the door unlocked when she went out. Fue descuidado por su parte dejar la puerta abierta cuando salió. Fue descuidado por su parte dejar la puerta abierta cuando salió. You might as well throw your money away as spend it on gambling. Es mejor tirar el dinero que gastarlo en el juego. Es mejor tirar el dinero que gastarlo en el juego. It is not good manners to laugh at someone when he makes mistakes. No es de buena educación reírse de alguien cuando comete errores. no es de buena educación reírse de alguien cuando comete errores. there are five computers in the house but two of them aren't any use. hay cinco computadoras en la casa pero dos de ellas no sirven para nada hay cinco computadoras en la casa pero dos de ellas no sirven para nada. As long as I know the money is safe, I will not worry about it. Mientras sepa que el dinero está seguro, no me preocupare por ello. Mientras sepa que el dinero está seguro, no me preocupare por ello. In a foreign country, most of us go through culture shock. En un país extranjero, la mayoría de nosotros pasamos por un choque cultural. En un país extranjero, la mayoría de nosotros pasamos por un choque cultural. Todo lo que tienes que hacer para conseguir un buen asiento es salir temprano. Todo lo que tienes que hacer para conseguir un buen asiento es salir temprano. La chica empezó a llorar al ver un perro. La chica empezó a llorar al ver un perro. In such countries as Norway and Finland, they have lots of snow in winter. En países como Noruega y Finlandia, tienen mucha nieve en invierno. En países como Noruega y Finlandia, tienen mucha nieve en invierno. Jane is very content with her job and has no desire to quit it. Jane está muy contenta con su trabajo y no tiene deseos de dejarlo. Jane está muy contenta con su trabajo y no tiene deseos de dejarlo. We were running out of gas and what was worse, it began to snow heavily. Nos estábamos quedando sin gasolina y lo que era peor, empezó a nevar mucho. Nos estábamos quedando sin gasolina, y lo que era peor, empezó a nevar mucho. Ahora me gustaría que se imaginen un mapa de Gran Bretaña. ahora me gustaría que se imaginen un mapa de gran bretaña. due to bad weather the plane arrived three hours late debido al mal tiempo el avión llegó tres horas tarde debido al mal tiempo el avión llegó tres horas tarde. That girl is so beautiful that she attracts even the most self-possessed men. Esa chica es tan hermosa que atrae hasta los hombres más autodidactas. Esa chica es tan hermosa que atrae hasta los hombres más autodidactas Please say hello to Nancy if you see her at the party. Por favor, saluda a Nancy si la ves en la fiesta. Por favor, saluda a Nancy si la ves en la fiesta. I am very sorry, but I must cancel our appointment for February 27. Lo siento mucho, pero debo cancelar nuestra cita para el 27 de febrero. Lo siento mucho, pero debo cancelar nuestra cita para el 27 de febrero. Because of his great professional skill, the lawyer has a large number of clients. Debido a su gran habilidad profesional, el abogado tiene un gran número de clientes. Debido a su gran habilidad profesional, el abogado tiene un gran número de clientes. The sperm whale can dive to a depth of 1000 meters. El cachalote puede sumergirse hasta una profundidad de 1000 metros. El cachalote puede sumergirse hasta una profundidad de 1000 metros. The most important thing in the Olympics is not to win but to participate. Lo más importante en las Olimpiadas no es ganar, sino participar. Lo más importante en las Olimpiadas no es ganar, sino participar. As it is written in simple English, this book is easy to read. Como está escrito en un inglés sencillo, este libro es fácil de leer. Como está escrito en un inglés sencillo, este libro es fácil de leer. It was so hot that she felt like eating ice cream. Hacía tanto calor que tenía ganas de comer helado. Hacía tanto calor que tenía ganas de comer helado. If he had trained himself harder at that time, he would be healthier now. Si se hubiera entrenado más duro en ese momento, estaría más saludable ahora. Si se hubiera entrenado más duro en ese momento, estaría más saludable ahora. The last time I saw Kent, he was very well. La última vez que vi a Kent, estaba muy bien. La última vez que vi a Kent, estaba muy bien. It's really hard to drive on the bumpy roads around here. Es muy difícil conducir por las carreteras llenas de baches de por aquí. Es muy difícil conducir por las carreteras llenas de baches de por aquí. Estoy muy contento de ayudarle con su trabajo. Estoy muy contento de ayudarle con su trabajo. We cannot tell a good person from a bad one by looks alone. No podemos diferenciar a una buena persona de una mala por su apariencia. No podemos diferenciar a una buena persona de una mala por su apariencia. Such an economic program will help the rich at the expense of the poor. Tal programa económico ayudará a los ricos a expensas de los pobres. Tal programa económico ayudará a los ricos a expensas de los pobres. I'm glad you enjoy skiing, but I guess it's just not my cup of tea. Me alegra que te guste esquiar, pero supongo que no es lo mío. Me alegra que te guste esquiar, pero supongo que no es lo mío. Es difícil para los estudiantes extranjeros hablar bien el inglés. Es difícil para los estudiantes extranjeros hablar bien el inglés. There was a man and a woman sitting behind me. Había un hombre y una mujer sentados detrás de mí. Había un hombre y una mujer sentados detrás de mí. I will have to fire you if you come late so often. Tendré que despedirte si llegas a tarde tan a menudo. tendré que despedirte si llegas a tarde tan a menudo all the coaches of the train were packed into capacity 10 minutes before it started todos los vagones del tren estaban llenos diez minutos antes de que empezara todos los vagones del tren estaban llenos diez minutos antes de que empezara You do such a thing once too often and get punished. Haces tal cosa una vez demasiado a menudo y te castigan. Haces tal cosa una vez demasiado a menudo y te castigan. If you think education is expensive, wait till you see what ignorance costs you. Si crees que la educación es cara, Espera a ver lo que te cuesta la ignorancia. Si crees que la educación es cara, espera a ver lo que te cuesta la ignorancia. How long does it take from here to your house by bike? ¿Cuánto tiempo se tarda desde aquí hasta tu casa en bicicleta? ¿Cuánto tiempo se tarda desde aquí hasta tu casa en bicicleta? Computers will save you much time and energy when you deal with figures and graphs. Los ordenadores te ahorrarán mucho tiempo y energía cuando te ocupes de las figuras y los gráficos. Los ordenadores te ahorrarán mucho tiempo y energía cuando te ocupes de las figuras y los gráficos. ¿Tendrás una imagen clara con esta antena en el techo? ¿Tendrás una imagen clara con esta antena en el techo? I used to keep a diary in English when I was a student. Solía llevar un diario en inglés cuando era estudiante. Solía llevar un diario en inglés cuando era estudiante. The hardness of a diamond is such that it can cut glass. La dureza del diamante es tal que puede cortar el vidrio. La dureza del diamante es tal que puede cortar el vidrio. El científico dio una conferencia sobre la estructura del universo. El científico dio una conferencia sobre la estructura del universo. The candle grew shorter and shorter until at last it went out. La vela se hizo cada vez más corta hasta que por fin se apagó. La vela se hizo cada vez más corta hasta que por fin se apagó. Because the surroundings were so dark, he could not see anything. Debido a que los alrededores eran tan oscuros, no podía ver nada. Debido a que los alrededores eran tan oscuros, no podía ver nada. According to some scholars, a major earthquake could occur at any moment now. Según algunos estudiosos, un gran terremoto podría ocurrir en cualquier momento. Según algunos estudiosos, un gran terremoto podría ocurrir en cualquier momento. Far be it for me to trouble you, but I must ask you something. No es mi intención molestarle, pero debo preguntarle algo. No es mi intención molestarle, pero debo preguntarle algo. The airplane flies at a speed of 500 kilometers per hour. El avión vuela a una velocidad de 500 kilómetros por hora. El avión vuela a una velocidad de 500 km por hora. We are suffering from a severe water shortage this summer. Estamos sufriendo una severa escasez de agua este verano. Estamos sufriendo una severa escasez de agua este verano. Me gustaría que aceleres un poco el ritmo en este trabajo. Me gustaría que aceleres un poco el ritmo en este trabajo. Students are supposed to turn in reports at the end of the school year. Se supone que los estudiantes deben entregar los informes al final del año escolar. Se supone que los estudiantes deben entregar los informes al final del año escolar. It will not make much difference whether you go today or tomorrow. No hará mucha diferencia si vas hoy o mañana. No hará mucha diferencia si vas hoy o mañana. I have been waiting for your reply but have not heard from you. He estado esperando su respuesta, pero no he tenido noticias suyas. He estado esperando su respuesta, pero no he tenido noticias suyas. That's the same story as I heard when I was a child. Es la misma historia que escuché cuando era niño. Es la misma historia que escuché cuando era niño. In another six months You will be able to speak German fluently. En otros seis meses podrás hablar alemán con fluidez. En otros seis meses podrás hablar alemán con fluidez. Take home these paintings of his and tell me what you think of them. Llévate a casa estas pinturas suyas y dime qué piensas de ellas. Llévate a casa estas pinturas suyas y dime qué piensas de ellas. Si no fuera por la computadora, cuán inconveniente serían nuestras vidas. Si no fuera por la computadora, cuán inconveniente serían nuestras vidas. Could you convert this file into a Windows compatible file and resend it? Podrías convertir este archivo en un archivo compatible con Windows y volver a enviarlo? Podrías convertir este archivo en un archivo compatible con Windows y volver a enviarlo? I will be glad if I can serve you in any way. Estaré encantado si puedo servirle de alguna manera. Estaré encantado si puedo servirle de alguna manera. Brian, this is the restaurant where your father and I had our first date. Brian, este es el restaurante donde tu padre y yo tuvimos nuestra primera cita. brian este es el restaurante donde tu padre y yo tuvimos nuestra primera cita john y jill will take their vows as husband and wife next month john y jill tomarán sus votos como marido y mujer el mes que viene john y jill Tomarán sus votos como marido y mujer el mes que viene. It has been raining on and off since the day before yesterday. Ha estado lloviendo de vez en cuando desde anteayer. Ha estado lloviendo de vez en cuando desde anteayer. Social unrest may come about as a result of the endless rising of prices. El malestar social puede producirse como resultado del aumento interminable de los precios. El malestar social puede producirse como resultado del aumento interminable de los precios. We have lots of bread. And as for butter, we have more than enough. Tenemos mucho pan y en cuanto a la mantequilla, tenemos más que suficiente. Tenemos mucho pan y en cuanto a la mantequilla, tenemos más que suficiente. The candidate handed out a great amount of money in the election. El candidato entregó una gran cantidad de dinero en la elección. El candidato entregó una gran cantidad de dinero en la elección. Las palomas pueden encontrar su camino a casa con la ayuda del campo magnético de la Tierra. Las palomas pueden encontrar su camino a casa con la ayuda del campo magnético de la tierra. There are no clean glasses in the kitchen. We have used them all. No hay vasos limpios en la cocina. Los hemos usado todos. It is unlikely that such a cool-headed person got upset. Es improbable que una persona tan tranquila se haya molestado. Es improbable que una persona tan tranquila se haya molestado. No matter what results may follow, I will carry out my plan. Sin importar los resultados que puedan seguir, Llevaré a cabo mi plan. Sin importar los resultados que puedan seguir, llevaré a cabo mi plan. It should not be possible for us to enjoy them without giving something in return. No debería ser posible para nosotros disfrutarlos sin dar algo a cambio. No debería ser posible para nosotros disfrutarlos sin dar algo a cambio. El burglar was traced by one of the things he had left on the scene. El ladrón fue rastreado por una de las cosas que había dejado en la escena. El ladrón fue rastreado por una de las cosas que había dejado en la escena. Cuando estábamos al borde de la inanición, nos salvaron la vida. Cuando estábamos al borde de la inanición, nos salvaron la vida. If you wish us to reserve an alternative room, please let us know immediately. Si desea que reservemos una habitación alternativa, por favor háganoslo saber inmediatamente. Turn to the right at the corner and you will find it on your left. Gire a la derecha en la esquina y lo encontrará a su izquierda. Gire a la derecha en la esquina y lo encontrará a su izquierda. I ran into an old friend of mine outside the station. Me encontré con un viejo amigo mío fuera de la estación. Me encontré con un viejo amigo mío fuera de la estación. En el Reino Unido, tienen mucha lluvia en esta época del año. En el Reino Unido tienen mucha lluvia en esta época del año. Send for the doctor at once, or the patient will get worse. Envíe por el doctor de inmediato, o el paciente empeorará. Envíe por el doctor de inmediato, o el paciente empeorará. When it began to rain, she told her son to take in the washing. Cuando empezó a llover, le dijo a su hijo que se ocupara de la ropa. Cuando empezó a llover, le dijo a su hijo que se ocupara de la ropa. You ought to take advantage of this opportunity for it may not come again. Deberías aprovechar esta oportunidad, porque puede que no vuelva a presentarse. Deberías aprovechar esta oportunidad, porque puede que no vuelva a presentarse. Muchas bicicletas están estacionadas ilegalmente frente a la estación. Muchas bicicletas están estacionadas ilegalmente frente a la estación At the funeral, la the widow looked very dignified con her black suit hat y gloves en el funeral, la viuda se veía muy digna con su traje negro, sombrero y guantes En el funeral la viuda se veía muy digna con su traje negro sombrero y guantes. the committee rejected the proposal on the ground that it was impractical. el comité rechazó la propuesta por considerarla poco práctica el comité rechazó la propuesta por considerarla poco práctica. They built up 25 stories on one side and 35 stories on the other. Construyeron 25 pisos por un lado y 35 por el otro. Construyeron 25 pisos por un lado y 35 por el otro. Since you have nothing to do with this matter, you don't have to worry. Ya que no tienes nada que ver con este asunto, no tienes que preocuparte. Ya que no tienes nada que ver con este asunto, no tienes que preocuparte. It goes without saying that everybody is given the equal right to speak. No hace falta decir que todos tienen el mismo derecho a hablar. No hace falta decir que todos tienen el mismo derecho a hablar. The couple doesn't fight often these days, but they used to a lot. La pareja no se pelea a menudo hoy en día, pero solían hacerlo mucho. La pareja no se pelea a menudo hoy en día, pero solían hacerlo mucho. I think it will cost you more than 10,000 yen to have this camera fixed. Creo que te costará más de 10 mil tener esta cámara arreglada. Creo que te costará más de 10 mil yenes tener esta cámara arreglada. the siberian railway is at once the longest and best known railway in the world. el ferrocarril de siberia es a la vez el más largo y más conocido del mundo. el ferrocarril de siberia es a la vez el más largo y más conocido del mundo. Everybody except the Anderson family is going to the party next Thursday evening. Todos excepto la familia Anderson irán a la fiesta el próximo jueves por la noche. Todos excepto la familia Anderson irán a la fiesta el próximo jueves por la noche. For instance, what would you have done if you were in my place? Por ejemplo, ¿qué hubieras hecho si estuvieras en mi lugar? Por ejemplo, ¿qué hubieras hecho si estuvieras en mi lugar? The industrialist found a wealthy financier to help him weather the storm which was inevitable. El industrial encontró un rico financiero que le ayudó a capear la tormenta que era inevitable. El industrial encontró un rico financiero que le ayudó a capear la tormenta que era inevitable. On my way home, I fell asleep on the train and rode past my station de camino a casa me dormí en el tren y pasé por delante de mi estación de camino a casa me dormí en el tren y pasé por delante de mi estación. those brothers are both over six feet in height that's indeed tall. esos hermanos miden más de seis pies de altura eso sí que es alto. Esos hermanos miden más de seis pies de altura. Eso sí que es alto. Why is he looking at me as though he knows me? ¿Por qué me mira como si me conociera? ¿Por qué me mira como si me conociera? Until quite recently, most of the things we needed were made by hand. Hasta hace poco, la mayoría de las cosas que necesitábamos estaban hechas a mano. Hasta hace poco, la mayoría de las cosas que necesitábamos estaban hechas a mano. Bill has a part-time job so that he can buy a car. Bill tiene un trabajo a tiempo parcial para poder comprarse un coche. Bill tiene un trabajo a tiempo parcial para poder comprarse un coche We stopped over in Los Angeles for two nights on the way to New Zealand. Hicimos una parada en Los Ángeles durante dos noches de camino a Nueva Zelanda. Hicimos una parada en Los Ángeles durante dos noches de camino a Nueva Zelanda. ¿Con qué antelación tengo que hacer una reserva para tener derecho al descuento? ¿Con qué antelación tengo que hacer una reserva para tener derecho al descuento? I intend to take a month's vacation on completion of this job. Tengo la intencion de tomarme un mes de vacaciones al terminar este trabajo. Tengo la intencion de tomarme un mes de vacaciones al terminar este trabajo. It would be wiser of you not to see him again. Sería más sabio de tu parte no volver a verlo. Sería más sabio de tu parte no volver a verlo. Try as you may, you can't do it in a day. Por mucho que lo intentes, no puedes hacerlo en un día. Por mucho que lo intentes, no puedes hacerlo en un día. End of the street. Aparcó su coche al final de la calle. Aparcó su coche al final de la calle. Cancer can be cured easily if it is found in its first phase. El cáncer se puede curar fácilmente si se encuentra en su primera fase. El cáncer se puede curar fácilmente si se encuentra en su primera fase. Es peligroso usar una herramienta con bordes de esa manera. Es peligroso usar una herramienta con bordes de esa manera. Arriving at the station, I found the train had already left. Al llegar a la estación, me encontré con que el tren ya había salido. Al llegar a la estación, me encontré con que el tren ya había salido. It would, of course, be cheaper for you to sleep at our place. Por supuesto. Sería más barato para ti dormir en nuestra casa. Por supuesto, sería más barato para ti dormir en nuestra casa. Hemos llegado hasta aquí, así que no podemos detenernos ahora. No quiero retroceder. Hemos llegado hasta aquí, así que no podemos detenernos ahora. No quiero retroceder. El marketing directo es un medio para permitir a la gente comprar desde casa. El marketing directo es un medio para permitir a la gente comprar desde casa. The house is too big for us, and what is more, it is too expensive. La casa es demasiado grande para nosotros, y lo que es más, es demasiado cara. La casa es demasiado grande para nosotros. Y lo que es más, es demasiado cara. Once I learned what to listen for, I came to appreciate modern jazz. Una vez que aprendí qué escuchar, llegué a apreciar el jazz moderno. Una vez que aprendí qué escuchar, llegué a apreciar el jazz moderno. When she returned home from school, she began to help her mother in the kitchen. Cuando volvió a casa de la escuela, empezó a ayudar a su madre en la cocina. If it had not been for your support, he would have failed in business. Si no hubiera sido por su apoyo, habría fracasado en el negocio. Si no hubiera sido por su apoyo, habría fracasado en el negocio. Admito que esta puede no ser la mejor manera de hacerlo. Admito que esta puede no ser la mejor manera de hacerlo. A la luz de lo que nos dijo, creo que deberíamos revisar nuestro plan. A la luz de lo que nos dijo, creo que deberíamos revisar nuestro plan. We hope you will understand the difficult circumstances we are working under. Esperamos que entienda las difíciles circunstancias en las que estamos trabajando. Esperamos que entienda las difíciles circunstancias en las que estamos trabajando. At any rate, I'll go to college after graduating from high school. En cualquier caso, iré a la universidad después de graduarme en el Instituto. En cualquier caso, iré a la universidad después de graduarme en el Instituto. Before buying anything, you had better ask yourself whether you cannot do without it. Antes de comprar algo, es mejor que te preguntes si puedes prescindir de ello. Antes de comprar algo, es mejor que te preguntes si puedes prescindir de ello. Joanne became a great actress in spite of having had a difficult childhood. Joan se convirtió en una gran actriz a pesar de haber tenido una infancia difícil Joan se convirtió en una gran actriz a pesar de haber tenido una infancia difícil Me sentí aliviado cuando todos los problemas se solucionaron. Me sentí aliviado cuando todos los problemas se solucionaron. Lo que es mejor aún es que la casa tiene un hermoso jardín. Lo que es mejor aún es que la casa tiene un hermoso jardín. Sorry to be so direct, but how much did you pay for this? Siento ser tan directo, pero ¿cuánto pagaste por esto? Siento ser tan directo, pero ¿cuánto pagaste por esto? What with fatigue and lack of sleep, he has fallen ill at last. Con el cansancio y la falta de sueño, por fin ha caído enfermo. Con el cansancio y la falta de sueño, por fin ha caído enfermo. At last he stopped before an old house and caught another glimpse of the town. Por fin se detuvo ante una vieja casa y echó otro vistazo a la ciudad. Por fin se detuvo ante una vieja casa y echó otro vistazo a la ciudad. regarding the matter of house rent i have come to terms with him en cuanto al tema del alquiler de casas he llegado a un acuerdo con él en cuanto al tema del alquiler de casas he llegado a un acuerdo con él. I imagine that you are wondering when your new PC will arrive. Me imagino que te estás preguntando cuándo llegará tu nuevo PC. Me imagino que te estás preguntando cuándo llegará tu nuevo PC. Excuse me, but would you kindly lift that box for me? Disculpe, ¿pero podría levantar esa caja por mí? Disculpe, pero podría levantar esa caja por mí? After running up the hill, I was completely out of breath. Después de correr por la colina, me quedé sin aliento. Después de correr por la colina, me quedé sin aliento. Tony did not want to work in a shop or a factory. Tony no quería trabajar en una tienda o una fábrica. Tony no quería trabajar en una tienda o una fábrica. Mientras esperaba nuestro autobús, la lluvia paró. Mientras esperaba nuestro autobús, la lluvia paró. No te acerques demasiado al perro por miedo a que te muerda. No te acerques demasiado al perro por miedo a que te muerda. Would you mind writing it down on this piece of paper? Le importaría escribirlo en este papel? Le importaría escribirlo en este papel? It was not until Lucy left me that I realized how much I loved her. No fue hasta que Lucy me dejó que me di cuenta de lo mucho que la amaba. No fue hasta que Lucy me dejó que me di cuenta de lo mucho que la amaba. Algunos científicos predicen que las reservas mundiales de petróleo se agotarán dentro de un siglo. Algunos científicos predicen que las reservas mundiales de petróleo se agotarán dentro de un siglo. Tom es más trabajador que cualquier otro estudiante de su clase. Tom es más trabajador que cualquier otro estudiante de su clase. May Day is also a festival day for the workers in the world. El día de mayo es también un día de fiesta para los trabajadores del mundo. El día de mayo es también un día de fiesta para los trabajadores del mundo. I couldn't help overhearing what you said about an orchestra. No pude evitar escuchar lo que dijiste sobre una orquesta. No pude evitar escuchar lo que dijiste sobre una orquesta. According to a survey, three in five people today are indifferent to foreign affairs. Según una encuesta, Tres de cada cinco personas hoy en día son indiferentes a los asuntos exteriores. Según una encuesta, tres de cada cinco personas hoy en día son indiferentes a los asuntos exteriores. It is important to try to get along with people from foreign countries. Es importante tratar de llevarse bien con la gente de otros países. Es importante tratar de llevarse bien con la gente de otros países. This novel is so easy that even a child can read it. Esta novela es tan fácil que hasta un niño puede leerla. Esta novela es tan fácil que hasta un niño puede leerla. Max explained to Julie why he could not go to her farewell party. Max le explicó a Julie por qué no podía ir a su fiesta de despedida. Max le explicó a Julie por qué no podía ir a su fiesta de despedida. You win and I cook dinner for the entire family. Tu ganas y yo hago la cena para toda la familia. Tu ganas y yo hago la cena para toda la familia. It is difficult to finish the work in a day. Es difícil terminar el trabajo en un día. Es difícil terminar el trabajo en un día. Le aseguro que un error como este no volverá a ocurrir. Le aseguro que un error como este no volverá a ocurrir. Upon arriving at the airport, he made a phone call to his wife. Al llegar al aeropuerto, hizo una llamada telefónica a su esposa. Al llegar al aeropuerto, hizo una llamada telefónica a su esposa. We found it very hard going back to our base camp in the blizzard. Nos costó mucho volver a nuestro campamento base en la ventisca. Nos costó mucho volver a nuestro campamento base en la ventisca. La profesora me echó el ojo porque pensó que estaba haciendo trampas. La profesora me echó el ojo porque pensó que estaba haciendo trampas. Si me hubiera ido un poco antes, habría tomado el último tren. Si me hubiera ido un poco antes, habría tomado el último tren. I love the taste when I bite into a juicy peach. Me encanta el sabor cuando muerdo un melocotón jugoso. Me encanta el sabor cuando muerdo un melocotón jugoso. Geometry, about which I know nothing, seems like a very dull subject. La geometría, de la que no sé nada, parece un tema muy aburrido. La geometría, de la que no sé nada, parece un tema muy aburrido. The fence was not high enough to keep the wolves out. La valla no era lo suficientemente alta para mantener a los lobos fuera. La valla no era lo suficientemente alta para mantener a los lobos fuera. You should make sure of the facts before you write something. Deberías asegurarte de los hechos antes de escribir algo. Deberías asegurarte de los hechos antes de escribir algo. This is the house where I used to live when I was young. Esta es la casa donde vivía cuando era joven. Esta es la casa donde vivía cuando era joven. Bear in mind that that school is an integrated junior high and high school. Tengan en cuenta que esa escuela es una escuela integrada de secundaria y preparatoria. Tengan en cuenta que esa escuela es una escuela integrada de secundaria y preparatoria. He said that he could smell something burning and that the telephones weren't working. Dijo que podía oler algo que se quemaba y que los teléfonos no funcionaban. Dijo que podía oler algo que se quemaba y que los teléfonos no funcionaban. Los gemelos son tan parecidos que no puedo distinguir uno del otro. Los gemelos son tan parecidos que no puedo distinguir uno del otro. El número de estudiantes vietnamitas que regresan después de su vida en el extranjero ha aumentado últimamente. El número de estudiantes vietnamitas que regresan después de su vida en el extranjero ha aumentado últimamente. How in the world did you do such a thing? Cómo diablos hiciste tal cosa? Cómo diablos hiciste tal cosa? Go easy on Bob. You know he has been through a rough period recently. No te pases con Bob. Sabes ha estado pasando por un periodo difícil recientemente. No te pases con Bob. Sabes, ha estado pasando por un periodo difícil recientemente. Judging from the look of the sky, it may rain at any moment. A juzgar por el aspecto del cielo puede llover en cualquier momento. A juzgar por el aspecto del cielo puede llover en cualquier momento. I don't know how to get along with those difficult people. No sé, cómo llevarme bien con esa gente difícil. no sé cómo llevarme bien con esa gente difícil. Some people look down on others because they have less money. Algunas personas desprecian a otras porque tienen menos dinero. Algunas personas desprecian a otras porque tienen menos dinero. Pero hoy en día, muchos jóvenes están siguiendo su ejemplo. Pero hoy en día, muchos jóvenes están siguiendo su ejemplo. Malicious gossip spreads like wildfire. I guess that's why they say bad news travels fast. Los chismes maliciosos se extienden como un incendio forestal. Supongo que por eso dicen que las malas noticias viajan rápido. Los chismes maliciosos se extienden como un incendio forestal. Supongo que por eso dicen que las malas noticias viajan rápido. The rise in house prices enabled him to sell his house at a big profit. El aumento de los precios de las casas le permitió vender su casa con una gran ganancia. El aumento de los precios de las casas le permitió vender su casa con una gran ganancia. During the rush hours we find it difficult to get a taxi around here. Durante las horas punta nos resulta difícil conseguir un taxi por aquí. Durante las horas punta nos resulta difícil conseguir un taxi por aquí. They made up their minds to go buy a car in spite of bad weather. Decidieron ir en coche a pesar del mal tiempo. Decidieron ir en coche a pesar del mal tiempo. It's true that she knows a lot about cooking, but she isn't a good cook. Es cierto que sabe mucho de cocina, pero no es una buena cocinera. Es cierto que sabe mucho de cocina, pero no es una buena cocinera. If I had known about the plan, I could have helped him. Si hubiera sabido el plan, podría haberlo ayudado. Si hubiera sabido el plan, podría haberlo ayudado. If I were in your place, I wouldn't do such a thing. Si yo estuviera en tu lugar, no haría tal cosa. Si yo estuviera en tu lugar, no haría tal cosa. Last night my house was robbed while I was still awake. Anoche robaron en mi casa mientras estaba despierto. Anoche robaron en mi casa mientras estaba despierto. Paul is not a lazy boy. As a matter of fact, he works hard. Paul no es un chico perezoso, de hecho, trabaja duro. Paul no es un chico perezoso, de hecho, trabaja duro. The explanation below was achieved by comparing and contrasting a variety of different theories. La explicación que figura a continuación se obtuvo mediante la comparación y el contraste de diversas teorías. La explicación que figura a continuación se obtuvo mediante la comparación y el contraste de diversas teorías. Put the book back in the same place where you found it. Vuelve a poner el libro en el mismo lugar donde lo encontraste. Vuelve a poner el libro en el mismo lugar donde lo encontraste. Why don't you get rid of your motorcycle? You never ride it anymore. ¿Por qué no te deshaces de tu motocicleta? Ya no la conduces más. ¿Por qué no te deshaces de tu motocicleta? ¿Ya no la conduces más? Our company needs someone who is at home in advanced technology. Nuestra empresa necesita a alguien que se sienta a gusto con la tecnología avanzada. Nuestra empresa necesita a alguien que se sienta a gusto con la tecnología avanzada. It is better to take your time than to hurry and make mistakes. Es mejor tomarse su tiempo que apresurarse y cometer errores. Es mejor tomarse su tiempo que apresurarse y cometer errores. If you put more tea leaves into the pot, the tea will taste better. Si pones más hojas de té en la tetera, el té sabrá mejor si pones más hojas de té en la tetera el té sabrá mejor. he was surprised to find the great artist's masterpiece hung on the wall upside down se sorprendió al encontrar la obra maestra del gran artista colgada en la pared al revés. Se sorprendió al encontrar la obra maestra del gran artista colgada en la pared al revés. Sea cual sea el camino que tome, puede llegar a la estación en unos diez minutos. Sea cual sea el camino que tome. Puede llegar a la estación en unos 10 minutos. I don't want to rush you, but let's try to catch the next bus. No quiero apurarte, pero intentemos tomar el próximo autobús. No quiero apurarte, pero intentemos tomar el próximo autobús. You should have known better than to take an examination without preparing for it. Deberías haber sabido que no se debe hacer un examen sin prepararse para ello. Deberías haber sabido que no se debe hacer un examen sin prepararse para ello. If anything, my new job is harder than my old one. En todo caso, mi nuevo trabajo es más difícil que el anterior. En todo caso, mi nuevo trabajo es más difícil que el anterior. Something in his face really reminded me of an old boyfriend of mine. Algo en su cara realmente me recordó a un antiguo novio mío. Algo en su cara realmente me recordó a un antiguo novio mío. Esta medicina usada correctamente le hará mucho bien. Esta medicina usada correctamente le hará mucho bien. The construction of a highway will contribute to the growth of the suburbs. La construcción de una autopista contribuirá al crecimiento de los suburbios. La construcción de una autopista contribuirá al crecimiento de los suburbios. What would become of our city if an earthquake were to hit it? ¿Qué sería de nuestra ciudad si un terremoto la golpeara? ¿Qué sería de nuestra ciudad si un terremoto la golpeara? Esperaba que esto condujera a una base para la negociación. Esperaba que esto condujera a una base para la negociación. It'll take me a long time to get over my cold. Me llevará mucho tiempo superar mi resfriado. Me llevará mucho tiempo superar mi resfriado. All hope of my promotion todas las esperanzas de mi ascenso se esfumaron después de que mi plan de reorganización fracasara todas las esperanzas de mi ascenso se esfumaron después de que mi plan de reorganización fracasara Mary is so nice a girl that she is loved by everybody. Mary es tan buena chica que es amada por todos. Mary es tan buena chica que es amada por todos. On arriving at the station, I went to see my uncle at his office. Al llegar a la estación, fui a ver a mi tío a su oficina. al llegar a la estación fui a ver a mi tío a su oficina. if i had had enough money i would have bought the book si hubiera tenido suficiente dinero habría comprado el libro si hubiera tenido suficiente dinero habría comprado el libro Hikers need to carry a compass with them to find their way through the woods. Los excursionistas necesitan llevar una brújula para encontrar su camino a través del bosque. Los excursionistas necesitan llevar una brújula para encontrar su camino a través del bosque. We must make the most of our vacation. As it is so short. Debemos aprovechar al máximo nuestras vacaciones, ya que son tan cortas. Debemos aprovechar al máximo nuestras vacaciones, ya que son tan cortas. A whistle blew, and the boat slowly began to pull out of port. Sonó un silbato, y el barco comenzó a salir lentamente del puerto. Sonó un silbato y el barco comenzó a salir lentamente del puerto. Tell those people to back off so that the helicopter can land. Dile a esa gente que retroceda para que el helicóptero pueda aterrizar. Dile a esa gente que retroceda para que el helicóptero pueda aterrizar. I want to buy this material for a new dress. How much does it cost? Quiero comprar este material para un nuevo vestido. ¿Cuánto cuesta? Quiero comprar este material para un nuevo vestido. ¿Cuánto cuesta? I missed a step on the stairs and I'm afraid I sprained my ankle. Me perdí un paso en las escaleras y me temo que me torcí el tobillo. Me perdí un paso en las escaleras y me temo que me torcí el tobillo. We moved into this house last month, but we still haven't settled down. Nos mudamos a esta casa el mes pasado, pero aún no nos hemos asentado. Nos mudamos a esta casa el mes pasado, pero aún no nos hemos asentado. Seeing that it is o'clock, I think you should leave for school soon. Viendo que son las ocho en punto, creo que deberías irte pronto a la escuela. Viendo que son las ocho en punto, creo que deberías irte pronto a la escuela. try to speak english as often as possible if you want to improve your english. intenta hablar inglés tan a menudo como sea posible si quieres mejorar tu inglés intenta hablar inglés tan a menudo como sea posible si quieres mejorar tu inglés. I met with an old friend of mine at the station. Me encontré con un viejo amigo mío en la estación. Me encontré con un viejo amigo mío en la estación. The other girls are jealous of Lily because she is extremely pretty. Las otras chicas están celosas de Lily porque es extremadamente guapa. Las otras chicas están celosas de Lily porque es extremadamente guapa. Let's have our picture taken with the statue in the back, shall we? Tomémonos una foto con la estatua en la parte de atrás, ¿sí? Tomémonos una foto con la estatua en la parte de atrás, ¿sí? We are going to make up for lost time by taking a shortcut. Vamos a recuperar el tiempo perdido tomando un atajo. Vamos a recuperar el tiempo perdido tomando un atajo. It's a strange story, but every word of it is true. Es una historia extraña, pero cada palabra es cierta. Es una historia extraña, pero cada palabra es cierta. De repente nos dimos cuenta de que alguien debe haber tomado este dinero. De repente nos dimos cuenta de que alguien debe haber tomado este dinero. To begin with, the funds are not sufficient for running a grocery store. Para empezar, los fondos no son suficientes para llevar una tienda de comestibles. Para empezar, los fondos no son suficientes para llevar una tienda de comestibles. I never see this photo without being reminded of my happy days in the countryside. Nunca veo esta foto sin que me recuerden mis días felices en el campo. Nunca veo esta foto sin que me recuerden mis días felices en el campo. It would help us if you would reserve the following hotel during our conference. Nos ayudaría si reservara el siguiente hotel durante nuestra conferencia. Nos ayudaría si reservara el siguiente hotel durante nuestra conferencia. The engineer seeks not so much to know nature as to make use of it. El ingeniero no busca tanto conocer la naturaleza como hacer uso de ella. El ingeniero no busca tanto conocer la naturaleza como hacer uso de ella. None of us want to go, but either you or your wife has to go. Ninguno de nosotros quiere ir, pero usted o su esposa tienen que ir. Ninguno de nosotros quiere ir, pero usted o su esposa tienen que ir. The woman was at a loss whether to accept his proposal or not. La mujer no sabia si aceptar o no su propuesta. La mujer no sabia si aceptar o no su propuesta. The street, lined with trees, provided a vista of the sea. La calle bordeada de árboles ofrecía una vista del mar. La calle bordeada de árboles ofrecía una vista del mar. A pick is a long handled tool used for breaking up hard ground surfaces. Una púa es una herramienta de mango largo que se utiliza para romper superficies de suelo duro. Una púa es una herramienta de mango largo que se utiliza para romper superficies de suelo duro. The post office is a good five kilometers away from here. La oficina de correos está a unos 5 kilómetros de aquí. La oficina de correos está a unos 5 kilómetros de aquí. Your essay has some mistakes, but as a whole it is very good. Su ensayo tiene algunos errores, pero en conjunto es muy bueno. Su ensayo tiene algunos errores, pero en conjunto es muy bueno. ¿Podemos pedirle que remita el acuerdo en su totalidad lo antes posible? ¿Podemos pedirle que remita el acuerdo en su totalidad lo antes posible? I had no idea it would put you to so much trouble. No tenía ni idea de que te causaría tantos problemas. No tenía ni idea de que te causaría tantos problemas. I think the only problem I have now is being shut in at home. Creo que el único problema que tengo ahora es que me encierren en casa. Creo que el único problema que tengo ahora es que me encierren en casa. Los niños estaban tan emocionados después de la fiesta que no podían dormir. Los niños estaban tan emocionados después de la fiesta que no podían dormir. It's easy to lose track of time when you are in Las Vegas. Es fácil perder la noción del tiempo cuando estás en Las Vegas. Es fácil perder la noción del tiempo cuando estás en Las Vegas. If there is somebody to back me up, the business will be successful. Si hay alguien que me respalde, el negocio tendrá éxito. Si hay alguien que me respalde, el negocio tendrá éxito. I want to study abroad even if my parents are against it. Quiero estudiar en el extranjero, aunque mis padres estén en contra. Quiero estudiar en el extranjero, aunque mis padres estén en contra. This is the first time I've seen such a dreadful movie. Es la primera vez que veo una película tan terrible. Es la primera vez que veo una película tan terrible. The loss of money made it impossible for him to go abroad. La pérdida de dinero le hizo imposible ir al extranjero. La pérdida de dinero le hizo imposible ir al extranjero. He didn't finish his work until after eight yesterday evening. No terminó su trabajo hasta después de las ocho de la tarde de ayer. No terminó su trabajo hasta después de las ocho de la tarde de ayer. The train was just on the point of starting when I got to the station. El tren estaba a punto de partir cuando llegue a la estación. El tren estaba a punto de partir cuando llegue a la estación. There are none of us who do not respect his honesty. No hay ninguno de nosotros que no respete su honestidad. No hay ninguno de nosotros que no respete su honestidad. Just as food feeds the body, so reading feeds the mind. Así como la comida alimenta el cuerpo, la lectura alimenta la mente. Así como la comida alimenta el cuerpo, la lectura alimenta la mente. As the train was crowded, I kept standing all the way to Sydney. Como el tren estaba lleno de gente, me mantuve de pie todo el camino hasta Sydney. Como el tren estaba lleno de gente, me mantuve de pie todo el camino hasta Sydney. It is very important to consider the cultural background of the family. Es muy importante considerar los antecedentes culturales de la familia. Es muy importante considerar los antecedentes culturales de la familia. If I had 25% more income, I'd be more satisfied with my life. Si tuviera un 25% más de ingresos, estaría más satisfecho con mi vida. Si tuviera un 25% más de ingresos, estaría más satisfecho con mi vida. A mere glance is not enough for us to tell one from the other. Una simple mirada no es suficiente para distinguir una de otra. Una simple mirada no es suficiente para distinguir una de otra. I left some scallions out on the veranda for too long and they dried out. Dejé algunas cebolletas en la terraza durante demasiado tiempo y se secaron. Dejé algunas cebolletas en la terraza durante demasiado tiempo y se secaron. Carl stopped outside a shoe shop and looked in the window. Carl se detuvo fuera de una tienda de zapatos y miró en la ventana. Carl se detuvo fuera de una tienda de zapatos y miró en la ventana. TV is harmful in that it keeps your mind in a passive state. es dañina porque mantiene tu mente en un estado pasivo. Es no es que no me guste ese trabajo, pero no tengo tiempo para hacerlo. No es que no me guste ese trabajo, pero no tengo tiempo para hacerlo. He gives us a lot of trouble, but I like him all the same. Nos da muchos problemas, pero me gusta igual. Nos da muchos problemas, pero me gusta igual. Forks and chopsticks became popular because they could easily handle hot food. Los tenedores y los palillos se hicieron populares porque podían manejar fácilmente la comida caliente. Los tenedores y los palillos se hicieron populares porque podían manejar fácilmente la comida caliente. In the US, en los Estados Unidos normalmente tienes que mostrar una identificación para comprar alcohol. En los Estados Unidos normalmente tienes que mostrar una identificación para comprar alcohol. They came to terms with each other on how to start a joint venture. Se pusieron de acuerdo sobre cómo iniciar una empresa conjunta. Se pusieron de acuerdo sobre cómo iniciar una empresa conjunta. Bob is an Australian, but he speaks Korean as if it were his mother tongue. Bob es australiano, pero habla coreano como si fuera su lengua materna. Bob es australiano, pero habla coreano como si fuera su lengua materna. Tony went to Boston for the purpose of carrying out an important business transaction. Tony fue a Boston con el propósito de llevar a cabo una importante transacción comercial. Tony fue a Boston con el propósito de llevar a cabo una importante transacción comercial. ¿Me mostrarías una cámara menos costosa que esta? ¿Me mostrarías una cámara menos costosa que esta? El juego no se habría cancelado si no hubiera llovido tanto. El juego no se habría cancelado si no hubiera llovido tanto. I am sure I met him somewhere, but I do not remember who he is. Estoy seguro de que lo conocí en algún lugar, pero no recuerdo quién es. Estoy seguro de que lo conocí en algún lugar, pero no recuerdo quién es. Now that you are a high school student, you are responsible for what you do. Ahora que eres un estudiante de secundaria, eres responsable de lo que haces. Ahora que eres un estudiante de secundaria, eres responsable de lo que haces. You are much less likely to get a good position if you don't speak English. Es mucho menos probable que consigas una buena posición si no hablas inglés. Es mucho menos probable que consigas una buena posición si no hablas inglés. It will be done a week from today, that is on May 3 Se hará dentro de una semana, es decir, el 3 de mayo. Se hará dentro de una semana, es decir, el 3 de mayo. That scandal will be known to everybody in the course of time. Ese escándalo será conocido por todos con el tiempo. Ese escándalo será conocido por todos con el tiempo. Bob will play the leading role for the first time in the next school festival. Bob será el protagonista por primera vez en el próximo festival escolar. Bob será el protagonista por primera vez en el próximo festival escolar. I want this work completed by 2 o'clock tomorrow afternoon. Quiero este trabajo terminado para las dos de la tarde de mañana. Quiero este trabajo terminado para las dos de la tarde de mañana. If she should come to Japan, Jane would be very happy. Si viniera a Japón, Jane estaría muy feliz. Si viniera a Japón, Jane estaría muy feliz. Como ya no eres un niño, deberías ser responsable de lo que haces. Como ya no eres un niño, deberías ser responsable de lo que haces. The paint on the seat on which you are sitting is still wet. La pintura del asiento en el que está sentado aún está humeda. La pintura del asiento en el que está sentado aún está humeda. I guess I've reached the age where I have to dispense advice to my underlings. Supongo que he llegado a la edad en la que tengo que dar consejos a mis subordinados. Supongo que he llegado a la edad en la que tengo que dar consejos a mis subordinados. I was afraid it would not work out well and sure enough it failed. Tenía miedo de que no funcionara bien y seguro que fracasó. Tenía miedo de que no funcionara bien y seguro que fracasó. It was Mr. Smith that told me how to use that machine. Fue el señor Smith quien me dijo cómo usar esa máquina. Fue el señor Smith quien me dijo cómo usar esa máquina. Our captain got sick, so I attended the meeting in his place. Nuestro Capitan se enfermo, así que asisti a la reunión en su lugar. Nuestro Capitan se enfermo, así que asisti a la reunión en su lugar. The young man saved the girl from a bunch of hoodlums. El joven salvó a la chica de un montón de matones. El joven salvó a la chica de un montón de matones. The victim is thought to have taken a large quantity of poison by mistake. Se cree que la víctima tomó una gran cantidad de veneno por error. Se cree que la víctima tomó una gran cantidad de veneno por error. Era obvio que el conductor no había sido lo suficientemente cuidadoso. Era obvio que el conductor no había sido lo suficientemente cuidadoso. Don't walk so fast. I can't keep up with you. No camine tan rapido, no puedo seguirte el ritmo. No camine tan rapido, no puedo seguirte el ritmo. The fact that nowadays fewer men smoke is a headache for the Chinese tobacco industry. El hecho de que hoy en día menos hombres fumen es un dolor de cabeza para la industria tabacalera china. El hecho de que hoy en día menos hombres fumen es un dolor de cabeza para la industria tabacalera china. The politician said he was deeply indebted to everyone for their support in the election el político dijo que estaba profundamente en deuda con todos por su apoyo en las elecciones. el político dijo que estaba profundamente en deuda con todos por su apoyo en las elecciones. the meeting will begin at six and dinner will be served at seven. la reunión comenzará a las seis y la cena se servirá a las siete. La reunión comenzará a las seis y la cena se servirá a las siete. He was a benevolent old man who volunteered to mow his neighbor's lawns for free. Era un anciano benévolo que se ofreció a cortar el césped de sus vecinos de forma gratuita Era un anciano benévolo que se ofreció a cortar el césped de sus vecinos de forma gratuita The doctor is looking for medicine that is effective for this illness. El doctor está buscando un medicamento que sea efectivo para esta enfermedad. El doctor está buscando un medicamento que sea efectivo para esta enfermedad. He felt his house shake. He out into the Tan pronto como sintió que su casa temblaba, salió corriendo al jardín. Tan pronto como sintió que su casa temblaba, salió corriendo al jardín. The new are much than the old ones. Los nuevos diseños son mucho mejores que los antiguos. Los nuevos diseños son mucho mejores que los antiguos. As I was at a loss what to do, I asked my teacher for advice. Como no sabía qué hacer, le pedí consejo a mi profesor. Como no sabía qué hacer, le pedí consejo a mi profesor. Mike and I had a hamburger this afternoon and we talk Mike y yo comimos una hamburguesa esta tarde y hablamos. Mike y yo comimos una hamburguesa esta tarde y hablamos. There are more stars in the sky than I can count. Hay más estrellas en el cielo de las que puedo contar. Hay más estrellas en el cielo de las que puedo contar. However fast you may walk, you can't catch up with him. Por muy rápido que camines, no puedes alcanzarlo. Por muy rápido que camines, no puedes alcanzarlo. I decided that I was going to work as hard as I can. Decidí que iba a trabajar tan duro como pudiera. Decidí que iba a trabajar tan duro como pudiera. The strong dollars on the US economy has become very serious. La influencia de los fuertes dólares en la economía de Estados Unidos se ha vuelto muy seria. La influencia de los fuertes dólares en la economía de Estados Unidos se ha vuelto muy seria. He was the kind of kid who was always showing off to his classmates. Era el tipo de chico que siempre estaba presumiendo con sus compañeros de clase. Era el tipo de chico que siempre estaba presumiendo con sus compañeros de clase. If you request a further discount, we suggest changing the terms of payment. Si solicita un descuento adicional, le sugerimos que cambie las condiciones de pago. Si solicita un descuento adicional, le sugerimos que cambie las condiciones de pago. Habrían obtenido un mejor tipo de cambio si hubieran ido a un banco. Habrían obtenido un mejor tipo de cambio si hubieran ido a un banco. My time in will be one of my El tiempo que pasé en la escuela será uno de mis recuerdos más felices. El tiempo que pasé en la escuela será uno de mis recuerdos más felices. After we had walked for some time, we came to the lake. Después de haber caminado durante algún tiempo, llegamos al lago. Después de haber caminado durante algún tiempo, llegamos al lago. Mrs. Wilson, I'd like to introduce a friend of mine, John Smith. Señora Wilson. Me gustaría presentarle a un amigo mío, John Smith. Señora Wilson, me gustaría presentarle a un amigo mío, John Smith. This medicine must not be placed within reach of children. Este medicamento no debe ponerse al alcance de los niños. Este medicamento no debe ponerse al alcance de los niños. On arriving at the station, I called a friend of mine. Al llegar a la estación, llamé a un amigo mío. Al llegar a la estación, llamé a un amigo mío. Air as well as sunlight is, needless to say, indispensable to our daily life. El aire, así como la luz solar, es, no hace falta decirlo, indispensable para nuestra vida diaria. El aire, así como la luz solar, es, no hace falta decirlo, indispensable para nuestra vida diaria. A spider can produce a silky substance from tiny openings on its underside. Una araña puede producir una sustancia sedosa a partir de pequeñas aberturas en su parte inferior. Una araña puede producir una sustancia sedosa a partir de pequeñas aberturas en su parte inferior. I wish I could go to the party with you. Me gustaría poder ir a la fiesta contigo. Me gustaría poder ir a la fiesta contigo. Should he be given another chance, he would do his best. Si se le diera otra oportunidad, haría lo mejor que pudiera. Si se le diera otra oportunidad, haría lo mejor que pudiera. Tienes que estudiar mucho para ponerte al día con tu clase. Tienes que estudiar mucho para ponerte al día con tu clase. What do you do with your clothes when they are worn out? ¿Qué haces con tu ropa cuando está gastada? ¿Qué haces con tu ropa cuando está gastada? I had to push my bicycle because I had a flat tire. Tuve que empujar mi bicicleta porque se me pinchó una rueda. Tuve que empujar mi bicicleta porque se me pinchó una rueda. Please pick me up by car in front of the hotel. Por favor, recógeme en coche delante del hotel. Por favor, recógeme en coche delante del hotel. that sort of thing can happen when you are in haste. ese tipo de cosas pueden suceder cuando se tiene prisa ese tipo de cosas pueden suceder cuando se tiene prisa if you go by bus you can get there in about one third of the time si vas en autobús puedes llegar allí en un tercio de las veces. Si vas en autobús, puedes llegar allí en un tercio de las veces. To everyone's astonishment, Mike won first prize in the speech contest. Para asombro de todos, Mike ganó el primer premio en el concurso de discursos. Para asombro de todos, Mike ganó el primer premio en el concurso de discursos. You'd better go to see your family doctor at once. Será mejor que vayas a ver a tu médico de cabecera de inmediato. Será mejor que vayas a ver a tu médico de cabecera de inmediato. When I look back upon those days, it all seems like a dream. Cuando miro hacia atrás en esos días, todo parece un sueño. Cuando miro hacia atrás en esos días, todo parece un sueño. The ball hit him on the left side of the head. La pelota le golpeó en el lado izquierdo de la cabeza. La pelota le golpeó en el lado izquierdo de la cabeza. Father was in a bad mood since he couldn't play golf because of bad weather. Papá estaba de mal humor ya que no podía jugar al golf por el mal tiempo. Papá estaba de mal humor ya que no podía jugar al golf por el mal tiempo. Su comportamiento en la fiesta fue tan gracioso que no pude evitar reírme. Su comportamiento en la fiesta fue tan gracioso que no pude evitar reírme. It's easier for me to have a job than to do housework. Es más fácil para mí tener un trabajo que hacer las tareas domésticas. Es más fácil para mí tener un trabajo que hacer las tareas domésticas. One sunny day in April, I went out for a walk. Un día soleado de abril, salí a dar un paseo. Un día soleado de abril, salí a dar un paseo. Por favor, déjeme bajar de este lado de ese semáforo. Por favor, déjeme bajar de este lado de ese semáforo. The company's financial year runs from April until March of the following year. El ejercicio financiero de la empresa va de abril a marzo del año siguiente. El ejercicio financiero de la empresa va de abril a marzo del año siguiente. This factory uses an integrated manufacturing system standardized from parts on through to finished products. Esta fábrica utiliza un sistema de fabricación integrado estandarizado desde las piezas hasta los productos terminados. Esta fábrica utiliza un sistema de fabricación integrado estandarizado desde las piezas hasta los productos terminados. My friends always say I'm too calm, but my family always says I'm too annoying. Mis amigos siempre dicen que soy demasiado tranquilo, pero mi familia siempre dice que soy demasiado molesto. mis amigos siempre dicen que soy demasiado tranquilo pero mi familia siempre dice que soy demasiado molesto. she knew herself that it would be very difficult to carry out the mission ella misma sabía que sería muy difícil llevar a cabo la misión. Ella misma sabía que sería muy difícil llevar a cabo la misión. Please give us a call now if you want to participate in the workshop. Por favor, llámenos ahora si quiere participar en el taller. Por favor, llámenos ahora si quiere participar en el taller. I think my living with you has influenced your way of living. Creo que mi convivencia con usted ha influido en su forma de vida. Creo que mi convivencia con usted ha influido en su forma de vida. When Kevin graduated from college in 1998, he began studying for a PhD in physics. Cuando Kevin se graduó de la universidad en 1998, empezó a estudiar un doctorado en física. Cuando Kevin se graduó de la universidad en 1998, empezó a estudiar un doctorado en física. To know a language is one thing and to teach it is another. Conocer un idioma es una cosa y enseñarlo es otra. Conocer un idioma es una cosa y enseñarlo es otra. Do you think you can make out the list in an hour? ¿Crees que puedas hacer la lista en una hora? ¿Crees que puedas hacer la lista en una hora? This seems expensive, but it's so durable, it will pay in the long run. Esto parece caro, pero es tan duradero que se pagará a largo plazo. Esto parece caro, pero es tan duradero que se pagará a largo plazo. the influx of foreign workers has caused a serious housing problem in this area. la afluencia de trabajadores extranjeros ha causado un grave problema de vivienda en esta zona la afluencia de trabajadores extranjeros ha causado un grave problema de vivienda en esta zona. In the car on the way home, he was making plans for the next day. En el coche de camino a casa estaba haciendo planes para el día siguiente. En el coche de camino a casa estaba haciendo planes para el día siguiente. That might be the most painful experience in my life. Esa podría ser la experiencia más dolorosa de mi vida. Esa podría ser la experiencia más dolorosa de mi vida. I had to pay the bill to the tune of ten Tuve que pagar la cuenta por unos 10 dólares. Tuve que pagar la cuenta por unos 10 dólares. The rapid growth of the firm was attributed to its unique strategy. El rápido crecimiento de la empresa se atribuyó a su estrategia única. El rápido crecimiento de la empresa se atribuyó a su estrategia única. Deal is in the southeast of UK, about 110 kilometers away from London. El negocio está en el sureste de Reino Unido, a unos 110 kilómetros de Londres. El negocio está en el sureste de Reino Unido, a unos 110 kilómetros de Londres. You need not have helped my son with his homework. No tenías que haber ayudado a mi hijo con sus deberes. No tenías que haber ayudado a mi hijo con sus deberes. Try as you may, you will find it impossible to give up that habit. Por mucho que lo intente, le será imposible dejar ese hábito. Por mucho que lo intente, le será imposible dejar ese hábito. Una vez que te acostumbras a los medios electrónicos, ya no puedes prescindir de ellos. Una vez que te acostumbras a los medios electrónicos, ya no puedes prescindir de ellos. You should make as much effort as possible in whatever you do. Deberías hacer el mayor esfuerzo posible en cualquier cosa que hagas. Deberías hacer el mayor esfuerzo posible en cualquier cosa que hagas. It goes without saying that diligence is the key to success. No hace falta decir que la diligencia es la clave del éxito. No hace falta decir que la diligencia es la clave del éxito. It will take me 20 minutes to get to the station by taxi. Tardaré 20 minutos en llegar a la estación en taxi. Tardaré 20 minutos en llegar a la estación en taxi. El doctor me aconsejó que hiciera algo de deporte para mantenerme en forma. El doctor me aconsejó que hiciera algo de deporte para mantenerme en forma. If you hear from Jenny, could you tell her I would like to see her? Si sabes algo de Jenny, podrias decirle que me gustaría verla? Si sabes algo de Jenny, podrias decirle que me gustaría verla? No, I think he just does those things because he wants to please his wife. No. Creo que hace esas cosas porque quiere complacer a su esposa. No, creo que hace esas cosas porque quiere complacer a su esposa. Todo lo que tienes que hacer es esforzarte por dominar el inglés. Todo lo que tienes que hacer es esforzarte por dominar el inglés. Mr. and Mrs. Williams adopted a child whose parents were dead. El señor y la señora Williams adoptaron un niño cuyos padres habían muerto. El señor y la señora Williams adoptaron un niño cuyos padres habían muerto. This book is so amusing that I could go on reading for hours. Este libro es tan divertido que podría seguir leyendo durante horas. Este libro es tan divertido que podría seguir leyendo durante horas. If it had not been for your help, I couldn't have completed the work. Si no hubiera sido por tu ayuda, no podría haber completado el trabajo. Si no hubiera sido por tu ayuda, no podría haber completado el trabajo. Si haces una cosa tan tonta, la gente se reirá de ti. Si haces una cosa tan tonta, la gente se reirá de ti. I think I have to begin working on my homework. Creo que tengo que empezar a trabajar en mi tarea. Creo que tengo que empezar a trabajar en mi tarea. Running as fast as I could. I was able to catch up with my friend. Corriendo tan rápido como pude, pude alcanzar a mi amigo. Corriendo tan rápido como pude, pude alcanzar a mi amigo. I never see this picture without thinking of my father. Nunca veo esta foto sin pensar en mi padre. Nunca veo esta foto sin pensar en mi padre. Aunque he decidido ir a la fiesta, no tengo ganas de ir. Aunque he decidido ir a la fiesta, no tengo ganas de ir. How long does it take to go from here to the Hilton Hotel? Cuánto tiempo se tarda en ir de aquí al Hotel Hilton? Cuánto tiempo se tarda en ir de aquí al Hotel Hilton? Please telephone me when you have made up your mind what you want to do. Por favor, llámame cuando hayas decidido qué quieres hacer. Por favor, llámame cuando hayas decidido qué quieres hacer. I wish I could go with you, but as it is, I can't. Me gustaría poder ir contigo, pero tal como están las cosas, no puedo. Me gustaría poder ir contigo, pero tal como están las cosas, no puedo. The thief ran away at the sight of a policeman. El ladrón huyó al ver a un policía. El ladrón huyó al ver a un policía. It will have been raining for a week if it does not stop tomorrow. Habrá llovido durante una semana si no se detiene mañana. Habrá llovido durante una semana si no se detiene mañana. If I had known about it, I would have changed my plan. Si lo hubiera sabido, habría cambiado mi plan. Si lo hubiera sabido, habría cambiado mi plan. Owing to a bad cold, He could not take part in the game. Debido a un fuerte resfriado, no pudo participar en el juego. Debido a un fuerte resfriado, no pudo participar en el juego. Bob brought such good news that they jumped up with joy. Bob trajo tan buenas noticias que saltaron de alegría. Bob trajo tan buenas noticias que saltaron de alegría. En este país el promedio de hijos por familia se redujo de 2 a 1.5. En este país el promedio de hijos por familia se redujo de 2 a 1.5. It's so hot that you could cook an egg on the hood of a car. Hace tanto calor que podrías cocinar un huevo en el capó de un coche. Hace tanto calor que podrías cocinar un huevo en el capó de un coche. He is standing at the other end of the bridge. Está parado en el otro extremo del puente. Está parado en el otro extremo del puente. In order to get the coconut milk, you must first crack the coconut open. Para obtener la leche de coco, primero debes abrir el coco. Para obtener la leche de coco, primero debes abrir el coco. Carol and Carl are in the kennel, and other dogs are playing in the garden. Carol y Carl están en la perrera, y otros perros están jugando en el jardín. Carol y Carl están en la perrera, y otros perros están jugando en el jardín. The doctor told you to stay in bed until your fever goes down, didn't he? El doctor te dijo que te quedaras en cama hasta que te baje la fiebre, ¿no? El doctor te dijo que te quedaras en cama hasta que te baje la fiebre, ¿no? Indeed he is young, but he is well experienced for his age. En efecto. Es joven, pero tiene mucha experiencia para su edad. En efecto, es joven, pero tiene mucha experiencia para su edad. Si no es mucha molestia, me gustaría que me ayudaran. Si no es mucha molestia, me gustaría que me ayudaran. It is easier to sympathize with sorrow than to sympathize with joy. Es más fácil simpatizar con la pena que con la alegría. Es más fácil simpatizar con la pena que con la alegría. I would just as soon stay home as go to the party. Me quedaría en casa tan pronto como fuera a la fiesta. Me quedaría en casa tan pronto como fuera a la fiesta. That work will be finished at the end of this week. Ese trabajo estará terminado al final de esta semana. Ese trabajo estará terminado al final de esta semana. If you had not helped me, I would have failed. Si no me hubieras ayudado, habría fracasado. Si no me hubieras ayudado, habría fracasado. While crossing the street on my way to school, I met with an accident. Mientras cruzaba la calle de camino a la escuela, me encontré con un accidente. Mientras cruzaba la calle de camino a la escuela, me encontré con un accidente. Esta reunión es una pérdida de tiempo. Todo el mundo está hablando en términos teóricos vagos. Esta reunión es una pérdida de tiempo. Todo el mundo está hablando en términos teóricos vagos. La reunión de la pista fue cancelada debido a la fuerte lluvia. La reunión de la pista fue cancelada debido a la fuerte lluvia. You need your parents' permission if you are going to apply for that. Necesitas el permiso de tus padres si vas a solicitarlo. Necesitas el permiso de tus padres si vas a solicitarlo. I will go along with you as far as the station. Iré con usted hasta la estación. Iré con usted hasta la estación. The number of students going abroad to study is increasing each year. El número de estudiantes que van a estudiar al extranjero aumenta cada año. El número de estudiantes que van a estudiar al extranjero aumenta cada año. Robert was so busy he had to turn down an invitation to play golf. Robert estaba tan ocupado que tuvo que rechazar una invitación para jugar al golf. Robert estaba tan ocupado que tuvo que rechazar una invitación para jugar al golf. I didn't like rock music at first, but it soon grew on me. Al principio no me gustaba la música rock, pero pronto creció en mí. Al principio no me gustaba la música rock, pero pronto creció en mí. That job was not very interesting, but on the other hand, it was well paid. Ese trabajo no era muy interesante, pero por otro lado, estaba bien pagado. Ese trabajo no era muy interesante, pero por otro lado estaba bien pagado. El ladrón me ató las manos a la espalda con una cuerda. El ladrón me ató las manos a la espalda con una cuerda. When you compare this dictionary with that one, you can easily see which is better. Cuando comparas este diccionario con ese, puedes ver fácilmente cuál es mejor. Cuando comparas este diccionario con ese, puedes ver fácilmente cuál es mejor. There are a number of shops selling foreign books and periodicals. Hay un número de tiendas que venden libros y periódicos extranjeros. Hay un número de tiendas que venden libros y periódicos extranjeros. Linda was wildly excited to learn that her aunt Nancy was coming to visit her. Linda estaba muy emocionada al saber que su tía Nancy venía a visitarla. Linda estaba muy emocionada al saber que su tía Nancy venía a visitarla. This is the key which I have been looking for. Esta es la llave que he estado buscando. Esta es la llave que he estado buscando. It was not until five years later that I heard of his marriage. No fue hasta cinco años después que supe de su matrimonio. No fue hasta cinco años después que supe de su matrimonio. If it had not been for your advice, I would have failed in my business. Si no hubiera sido por su consejo, habría fracasado en mi negocio. Si no hubiera sido por su consejo, habría fracasado en mi negocio. After I locked all the doors, I went to bed. Cerrar todas las puertas, me fui a la cama. todas las puertas me fui a la cama. There is no hurry, you have five days to think the matter over. No hay prisa, tienes cinco días para pensar en el asunto. No hay prisa, tienes cinco días para pensar en el asunto. The witnesses were able to refute the false testimony of the suspect. Los testigos pudieron refutar el falso testimonio del sospechoso. Los testigos pudieron refutar el falso testimonio del sospechoso. The other day I ran out of gas in the middle of a busy interstate. El otro día me quedé sin gasolina en medio de una concurrida interestatal. El otro día me quedé sin gasolina en medio de una concurrida interestatal. If he had been with me then, I would not have done such a thing. Si hubiera estado conmigo entonces, no habría hecho tal cosa. Si hubiera estado conmigo entonces no habría hecho tal cosa. We see things differently according to whether we are rich or poor. Vemos las cosas de manera diferente según seamos ricos o pobres. Vemos las cosas de manera diferente según seamos ricos o pobres. Do you think it is difficult to finish reading this book in a week? Crees que es difícil terminar de leer este libro en una semana? Crees que es difícil terminar de leer este libro en una semana? Had he taken his doctor's advice, he might not have died. Si hubiera seguido el consejo de su médico, Podría no haber muerto. Si hubiera seguido el consejo de su médico, podría no haber muerto. Estos jeans se sienten muy apretados. ¿Puedo probarme otra talla? Estos jeans se sienten muy apretados. ¿Puedo probarme otra talla? Never did I dream that I would take first place in the piano contest. Nunca soñé que ocuparía el primer lugar en el concurso de piano. Nunca soñé que ocuparía el primer lugar en el concurso de piano. students often find it very difficult to understand a lecture in a foreign language. los estudiantes a menudo encuentran muy difícil entender una conferencia en un idioma extranjero los estudiantes a menudo encuentran muy difícil entender una conferencia en un idioma extranjero. It was careless of him to go to bed with the TV on. Fue un descuido de su parte irse a la cama con la televisión encendida. Fue un descuido de su parte irse a la cama con la televisión encendida. When I was in Australia, I had great difficulty in speaking English. Cuando estaba en Australia, Tenía grandes dificultades para hablar inglés. Cuando estaba en Australia, tenía grandes dificultades para hablar inglés. Se rumorea que la empresa se va a asociar con una compañía india. Se rumorea que la empresa se va a asociar con una compañía india. Si te detienes y te relajas, esto aliviará la tensión y el estrés en tus hombros. Si te detienes y te relajas, esto aliviará la tensión y el estrés en tus hombros. All of a sudden, large drops of rain began falling from the dark sky. De repente, grandes gotas de lluvia comenzaron a caer del cielo oscuro. De repente, Grandes gotas de lluvia comenzaron a caer del cielo oscuro. Los pasajeros que resultaron heridos en el accidente fueron llevados al hospital más cercano. Los pasajeros que resultaron heridos en el accidente fueron llevados al hospital más cercano. No matter what I did, Ken wouldn't do what I told him. No importa lo que hiciera, Ken no haría lo que le dijera. No importa lo que hiciera, Ken no haría lo que le dijera. The old cottage had only one bed, so we all took turns sleeping in it. La vieja casa de campo tenía una sola cama, así que nos tumbamos para dormir en ella. La vieja casa de campo tenía una sola cama, así que nos tumbamos para dormir en ella. With this type of insurance, most policies don't come with a maturity refund. Con este tipo de seguro, la mayoría de las pólizas no vienen con un reembolso por vencimiento. Con este tipo de seguro, la mayoría de las pólizas no vienen con un reembolso por vencimiento. I was extremely disappointed to see our national soccer team suffer a historic loss. Me decepcionó mucho ver a nuestro equipo nacional de fútbol sufrir una pérdida histórica. Me decepcionó mucho ver a nuestro equipo nacional de fútbol sufrir una pérdida histórica. Then we visited Washington DC. The capital of the United States of America. Luego visitamos Washington DC, la capital de los Estados Unidos de América. Luego visitamos Washington DC, la capital de los Estados Unidos de América. It is true he is a learned man, but he lacks common sense. Es cierto que es un hombre culto, pero carece de sentido común. Es cierto que es un hombre culto, pero carece de sentido común. Algunos de los estudiantes eran de Asia y los otros de Europa. Algunos de los estudiantes eran de Asia y los otros de Europa. There is a little wine left in the bottom of the glass. Queda un poco de vino en el fondo de la copa. Queda un poco de vino en el fondo de la copa. We spent the major part of our holidays in the country. Pasamos la mayor parte de nuestras vacaciones en el campo. Pasamos la mayor parte de nuestras vacaciones en el campo. Passengers shall not converse with the driver while the bus is in motion. Los pasajeros no podrán conversar con el conductor mientras el autobús esté en movimiento. Los pasajeros no podrán conversar con el conductor mientras el autobús esté en movimiento. The money was put into a special fund to buy books for the school library el dinero se puso en un fondo especial para comprar libros para la biblioteca de la escuela el dinero se puso en un fondo especial para comprar libros para la biblioteca de la escuela. this jet travels about three times as fast as the speed of sound este avión viaja tres veces más rápido que la velocidad del sonido. este avión viaja tres veces más rápido que la velocidad del sonido. standing as it does on the hill the hotel commands a fine view de pie como en la colina el hotel tiene una buena vista de pie como en la colina el hotel tiene una buena vista. Don't get so irritated. Rushing things will cost you more time in the end. No te irrites tanto. Apresurar las cosas te costará más tiempo al final. No te irrites tanto. Apresurar las cosas te costará más tiempo al final. When energy supplies are in question, all that depends on them is also in question. Cuando se cuestionan los suministros de energía, todo lo que depende de ellos también se cuestiona. Cuando se cuestionan los suministros de energía, todo lo que depende de ellos también se cuestiona. Tom has always done well in every job he has had. Tom siempre lo ha hecho bien en todos los trabajos que ha tenido. Tom siempre lo ha hecho bien en todos los trabajos que ha tenido. El músico está disfrutando de una gran popularidad tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos. El músico está disfrutando de una gran popularidad tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos I'd like to spend my holidays reading history books or classics. Me gustaría pasar mis vacaciones leyendo libros de historia o clásicos. Me gustaría pasar mis vacaciones leyendo libros de historia o clásicos. There were a few passengers in the train who were injured in the accident. Había algunos pasajeros en el tren que resultaron heridos en el accidente. Había algunos pasajeros en el tren que resultaron heridos en el accidente. I shall graduate from middle school in one and a half years. Me graduare de la escuela media en un año y medio. Me graduare de la escuela media en un año y medio. The ship is too big to pass through the canal. Esta nave es demasiado grande para pasar por el canal. Esta nave es demasiado grande para pasar por el canal. ¿Podría darle a estos datos una última comprobación por mí? ¿Podría darle a estos datos una última comprobación por mí? It was such a nice day that we decided to have a picnic. Era un día tan bonito que decidimos hacer un picnic. Era un día tan bonito que decidimos hacer un picnic. The official was suspected of accepting bribes from the construction companies. Se sospechaba que el funcionario aceptaba sobornos de las empresas de construcción. Se sospechaba que el funcionario aceptaba sobornos de las empresas de construcción. The issue of the will come out next el último número de la revista saldrá el próximo lunes. El último número de la revista saldrá el próximo lunes. You should eat more or you won't get well soon. Deberías comer más o no te pondrás bien pronto. Deberías comer más o no te pondrás bien pronto. Before forks and chopsticks, people usually ate food with a piece of flat bread. Antes de los tenedores y los palillos, la gente solía comer la comida con un trozo de pan plano. Antes de los tenedores y los palillos, la gente solía comer la comida con un trozo de pan plano.